darse cuenta sabrá que al firmar perderá su libertad. Si tras de cada pequeña inversión existe un mundo sin reglas donde tu dinero es mi pura pasión, mi vida y cruel ambición soy más dañino que una comisión, mucho peor que un vampiro, porque de cara a la luz sin conmigo te robo tu sangre y sudor. Y soy tan real que rompo los sueños de cualquier chaval, iluso que pronto en mis redes caerán, nunca escaparán. Da igual que tenga quien te avale, con la hipoteca no habrá quien te salve. No hay más razón que convivir con gran dolor, condena de toda una vida. A veces los humanos son tan torpes que no aprenden de sus errores. Tanta avaricia les consume por castigo que solo se miran su ombligo y obtienen la felicidad comprando y gastando sin parar, aunque dejen de pagar la luz y el gas. Muchos no saben que llegar a fin de mes son gente que parecen y algunos no llegan ni a mil euritas. Son pobres víctimas de mi condición que no saben contener la tentación. Por eso cuando encuentro a alguien que el dinero no la chante y que se salga de esa burba y tonta y mal, respeto yo le admiro por ser un digno enemigo que por precaución se cuida en el bolsillo. Son vuestras grandes amas de casa que con un sueldo, con valentía, llevan con arte su economía, que sin estudios administran el panel, velan por su gente pa' que nada. Para poder tirar para adelante.
garra, hay una especial que me encanta. Disfruto viendo como el joven del futuro aprende a vivir sin duro. Así está nuestra juventud, casi siempre va en cara a votar, ignorantes de esta cruel sociedad. Generación sin fundamentos ni ideal, son carne de las leyes sindicales y presa de trabajo temporales. Son conformistas de esta generación, los que solo les importa el botellón. Son una banda de borregos que ahora piensan en dinero, porque su sueldo de cobarde, incapaz de rebelarse, que sin protestar lo vemos conformarse. Un buen consejo aquí te digo, no dejes nunca que tu destino marque tu ruta y tu camino. Salte a la calle, pide tierra y libertad, un trabajo digno y vivienda con tu sangre. Papito,
y nos vamos los dos y en el cuarto me da papi. Mi amigo estaba ya todo nerviosito y la mulata seguía, dame papito y dame papito. Y como era por febrero, al pobre de José Antonio le dio pena de la negra. Sacó suerte, le dio papito pa' un antifaz y pa' un matasuegra. La cosa está fatal, ya nadie tiene un sueldo, la crisis va a acabar, dejando en vuestro fondo un agujero. Tranquilo, no tengas miedo, que yo te echaré una mano. Una manita al cuello, una manita al cuello, una manita al cuello. Cree que mi tipo no es real o que solo es vulgar fantasía, aquí les contaré por qué razón quise elegirlo para cantar. Son tantos robos bancarios los que hemos vivido que ahora es casi imposible el comprarse un piso, y si alguien llega a tener el subidón, puede que va a pagarlo, venda un pulmón. Y mientras los bancos robando y llenando su arca con nuestro sueño, después de esto quizás comprenderán, porque ustedes lo sufren conmigo. Señores, díganme si lo que traigo no es un tipo. Y un cobertor, si a ti te gusta, quieres.
quieres que tus ahorros crezcan más que la vajita de Gran Hermano, no lo dudes y pásate a la cuenta naranja. Con el 5% TAE. TAE, TAE pagate de la mía va. ING Direct, su banco. Y cada día el de más gente vaya a arruinar. Jugando de los bancos, no te vayas a preocupar, tú sabes que esto no es verdad. Sabes que en el fondo ellos ponen su ilusión, porque miman con cariño tu inversión. Y comprobarás que son muy sinceros, que todo esto no lo hacen por dinero. Prefieren más que deposites en ellos todo el capital. Bancos que no engañan ni piensan en ti, esos bancos que no ocultan su ganancia y tan solo se preocupan por tu bien y tu casa. Pero no solo los bancos son los que te hacen la vida tan sencilla. También hay otros señores, gobernantes, vividores, gremios del sector capitalista, que ante los problemas siempre ponen solución, porque son los primeros en apretarse el cinturón. Dan su ayuda a los currantes, protegiendo al empresario que se acoge a su pensión de pago, y se sienten tan honrados. Se acuerdan del obrero todos los días, si les da por ver la lista de parados en el puesto de europeo con salario de españoles, va a seguir tocando los cojones. Los negocios que se cierran porque saben que el milagro ya no llega, la esperanza va muriendo de impotencia. La vida de esta sociedad, la cruda realidad, aquella que se beneficia y te intenta engañar hasta la saciedad, que por más que pasen los años, no se acabará todo el daño, siempre habrá más, porque a vuestra gente en verdad me parece que ya les da igual aguantarse y vivir con velado. Que solo le interesa al Gran Hermano. En vez de estar por tirarse a la calle para poder gritar a sus libertades, sino por eso en el mundo estoy yo, absorbiendo de cada inversión vuestro esfuerzo por gotas de sangre y creciendo sin temor.